Así que esta destitución que tuvo Ángel Valderas le dieron un golpe interno ahí desde Morena, desde la dirigencia actual de, de Morena ahí en el estado de Querétaro y desde el alto mando de la dirigencia nacional que es Mario Delgado. Y el caso de Ángel Valderas ha llamado mucho la atención porque también ha tenido un respaldo muy muy importante alberto de muchos actores al interior de morena eh, el propio eh, paco ignacio taibo y en muchas otras corrientes políticas de morena pues le han dado un respaldo frente a este golpeteo que pues se infiere viene de más de lo más arriba lo más alto de morena que es de mario delgado entrevistamos a ángel Valderas hace unos días, eh, a propósito pues, de que había él interpuesto una demanda, una demanda, pues, para, porque esa destitución también le impide eh, pues, contender, participar en procesos electorales como candidato a lo que él quiera y deseo o la propia militancia de Morena en el estado de Querétaro lo quiera postular, pues este, esta situación se lo impide. Pero hay, hay información, hay avances eh, en el caso, y eso es lo que vamos a platicar con Ángel Valderas. Pero este caso de Ángel Alberto es, me parece eh, pues un caso que es muy útil para ilustrar lo que está sucediendo al interior de Morena, estas corrientes, pues la corriente más tecnócrata contra la corriente, pues más cercana a la mirada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se encuentra con nosotros Ángel Valderas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ángel, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días, Alberto. Pues acá desde Querétaro, saludándolos. Bienvenido, Ángel, ¿cómo te va? ¿Cómo te muy, encuentras? Pues bien, Alberto, yo voy regresando de Oaxaca, haciendo lo que sé hacer, que es ayudar a formar políticamente a gente. Estuvimos este con funcionarios públicos de Oaxaca, los domingos nada más pueden capacitarse, entonces ahí andamos. Ahí me toca la parte del sector energético. Sí. Oye, oye Ángel, pues bueno, eh, hay noticias, entiendo Ángel, eh, hay noticias con respecto del proceso este que estás llevando luego del, de este golpe interno que te dieron ahí desde la dirigencia estatal y la dirigencia nacional del partido Morena. ¿Qué ha sucedido en tu caso Ángel? Sí, mira, eh, yo tengo que aclarar que desde la dirigencia estatal no, porque afortunadamente tengo la solidaridad de la mayoría del comité ejecutivo y de la mayoría del Consejo Estatal. Es un grupo de erosíes de Querétaro. ¿Qué fue lo que pasó, Ernesto, Alberto? Pues que se habría un precedente ominoso sobre toda la gente de Morena, hombres y mujeres, en el cual te podían acusar ante tribunales externos personas no afiliadas a Morena de violencia política de género. Como en mi caso, que se me juzgó por una frase, por una cuestión semántica que de manera mágica se traduce en violencia política de género, se quedaba la puerta abierta para que compañeras y compañeros que fueran acusados por personajes externos al partido, ante tribunales externos, y que ese tribunal externo te condenara es el caso ahorita de la compañera senadora Antares Vázquez de Guanajuato que ha sido acusada por mujeres panistas en Guanajuato por violencia política de género, pues si te condenaban se habría este precedente ominoso, que era cuál? Que te acusaran ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde hay un artículo de un reglamento que dice que independientemente, independientemente del de nivel de lo que puede ser considerado violencia, la única sanción posible era la expulsión del partido. Entonces, la batalla jurídica había que darla porque de otra manera, en el futuro eh, se, se abría un, una puerta a la oposición a expulsar a gente de Morena y ese era el caminito. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues que yo recurrí la resolución de la comisión, lógicamente ante un tribunal externo. El primer nivel era el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, que prácticamente nos dio la razón en el 90% de las argumentaciones. La más importante fue que el artículo del reglamento de la comisión tiene visos de inconstitucionalidad al no tener un catálogo de sanciones proporcionales a eh, la, la, la infracción que uno haya cometido. Sí los tiene el estatuto, eso sí, el estatuto lo tiene, pero el reglamento no puede estar por encima del estatuto. Entonces, ¿cuál fue la determinación del tribunal? Dijeron, esto es inconstitucional, no se hizo un análisis de cuál fue la infracción para poder determinar una sanción proporcional a lo que se haya hecho. Resultado, anuló, anuló mi cancelación del registro eh, y por lo tanto, pues inmediatamente yo, pues regresé a estar afiliado a Morena y, y pues sigo en esa situación de Morena. Yo, mi trabajo no se vio afectado, sinceramente, porque el hecho de que te cancelen el registro... Pues tiene que ver con, con candidaturas eh, internas del partido, ¿no? Eh, no, es, no es mi caso de, de, de tener un interés de candidaturas externas. Y entonces en esas estamos. En este momento, ¿cuál es la situación? Pues yo tengo que esperar a que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emita una nueva resolución pero con los lineamientos que ya marcó el tribunal el básico ernesto alberto es, es hasta de lógica y sentido común sanciones proporcionales al tamaño de la infracción mira me lo explicaba el abogado el principal abogado que, que llevó el que llevó en mi caso me dice mira su reglamento dice morena se abre una oportunidad de arreglar ese reglamento me dice, mira, es como si tú pasas a un oxo y te robas una manzana. Ah, bueno, ok, robo, tienes una pena, muy bien. Pero llegas a ese oxo con una R15, matas a tres personas y te robas la manzana, te, te aplican exactamente la misma pena. Eso es lo que, esa es la falla de diseño institucional que tiene el reglamento de Morena. Que el reglamento no toma en cuenta que el estatuto sí marca un catálogo de sanciones proporcionales a la infracción. Esa es la situación. O sea, ahorita yo, ¿qué estoy esperando? Pues una nueva resolución de la comisión. ¿Qué me esperaría en lo personal y qué nos esperamos como grupo en Querétaro, incluso a nivel nacional? Pues que la comisión aplique de manera proporcional. Eso va a implicar ver el fondo del asunto. Eso implica que, que revisen que yo fui acusado por una supuesta invisibilización, de la cual no hay pruebas, no, no se nota dónde estuvo la invisibilización, pero digamos que eso ya sería un paso atrás. Ahorita lo que está en juego, lo, la litis, como dirían los abogados, la litis es una sanción proporcional a lo que se haya, a la infracción. Esa es la situación. O sea, aquí no se golpeó a nadie, no se agredió, no se insultó, etcétera. No fue a nadie de Morena, el contexto fue electoral, fue en una rueda de prensa. Extrapolan de una base, eh, eh, de una frase, sacan un cachito de una rueda de prensa de hora y media, toman 30 segundos y con eso construyen un caso. Eso es lo que estaba en juego y no es personal. Porque a final de cuentas, creo que, que el, mi defensa y, y la determinación del tribunal abre esta defensa futura para que no caigamos en este exceso de que por cualquier acusación te expulsen de, de un partido que además va en ascenso, que tiene muchos problemas que resolver, que va a un proceso interno, que ya tenemos elecciones en dos estados el, el próximo año y que se viene la elección presidencial. En ese sentido, creo que se podrían reducir incluso eh, los problemas al interior de Moreno. Esa es la, la situación en esencia, Ernesto y Alberto. No se corre el riesgo de caer en una especie de círculo, Ángel. Te lo planteo por lo siguiente. Quienes van a resolver eh, esta comisión, este, por orden del tribunal, tu caso, pues son, me atrevo a decir, muy los mismos o del mismo grupo, eh, en fin. Eh, de los que habían determinado pues, que te expulsaran. ¿Cómo lo van a hacer si no existe un reglamento claramente definido, es, escrito, que diga cuál sería el nivel de sanciones? Está como muy al arbitrio, la libre determinación de las personas que van a juzgar, por supuesto, con sus filias y con sus eh, animosidades, con su eh, forma de pensar y definir a, a, a los que consideran o no adversarios, es decir, muy a criterio personal. Esto como que puede caer en un círculo, es decir, que vuelvan a decir, pues para nosotros sí es muy grave y háganlo como quieran, eh, y ahí el tema está en que tiene que quedar bien planteado por escrito, no tendría que ser primero que se reforme el estatuto, como le, o como se llame ya después de tomar la determinación, o ¿cuál es el procedimiento, Ángel? Mira, sí existe esa posibilidad, pero yo la veo lejana, como buen matemático me manejo en términos de probabilidad y estadística, yo la probabilidad la veo muy baja por una sencilla razón, la comisión tendría que determinar de acuerdo a los criterios del tribunal. Si los abogados de la comisión entienden el fondo del asunto de los visos de inconstitucionalidad de ese artículo, y vámonos al caso extremo, que no lo veo sinceramente, que vuelvan a aplicar la misma sanción, yo tendría que recurrir a una instancia superior, que sería la Sala Superior Monterrey. Y vamos a suponer en el caso extremo que la Sala Superior Monterrey diga, sí, nos tendríamos que ir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ahí lo que se estaría jugando es si ese, ese artículo de ese reglamento es inconstitucional o no. Ese sería el último nivel. Tiene todos los elementos para ser declarado inconstitucional. Yo, yo no veo, sinceramente animadversión en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Esa viene de los que acusaron, eso sí, de los que tomaron cachitos de por aquí y por acá. Eh, yo creo que el caso de la comisión, siento sin ser abogado, que se vieron en una camisa de fuerza ante un reglamento mal diseñado que no diseñaron ellos, porque ese reglamento viene de una comisión anterior. Entonces yo creo que se sintieron encajonados ante este reglamento que dice tienes que expulsar independientemente de, pero el tribunal ya les comentó, por encima del reglamento está el estatuto. Se abre un área de oportunidad, Alberto, porque en septiembre habría un Congreso Nacional de Morena donde se pueden modificar eh, los estatutos. Y eh, ahorita Morena ya está en un proceso de recopilar propuestas para modificación de estatutos. Yo mismo voy a hacer una propuesta de modificación de ese artículo en el que simplemente se adecue. Sí, sí existe la posibilidad, Alberto, pero no la veo. O sea, no, no siento que eh, sería, sabes qué, Alberto, una como confirmación de que se está buscando de alguna manera perjudicar a alguien y ya no búsqueda de justicia. Porque si ya intervienen los tribunales y la defensa, entonces creo que ahí sí sería una, una grave señal de persecución de alguien desde una parte institucional. Por eso es que no la veo. En ese sentido, creo que estoy este, un poco confiado a que la comisión haga su trabajo, ¿no? Y me pueden sancionar, sí, pero proporcional a lo que, a lo que sucedió. Entonces en esas estamos. Yo yo creo que no. Si sí existe la posibilidad, Alberto, sí, sí sí es circular, sí, porque la comisión puede decir no, pero tiene que justificar, Alberto. Ya no es que yo digo, vuelvo a aplicar el mismo, no. Tendría que decir, o sea, ahora tendrían que justificar por qué una frase de decir la hija de tal persona es tan grave, pero tan grave como para expulsar a alguien. Y abrirían entonces un precedente enorme, porque entonces prácticamente cualquier cosa que uno diga y que te acusen, sería motivo de expulsión. Eh, no lo veo, no veo en un partido sano que crezca con ese tipo de, de reglamentos. Tu micrófono, Ernesto. Ángel, dos, dos preguntas para, para ir cerrando. Una, ¿quiénes integran actualmente la Comisión de Honor y Justicia que va a deliberar sobre tu caso? Esa sería una. Y la otra, bueno, es indudable que cuando viene este golpeteo, pues muchos que eh, estamos haciendo un seguimiento nacional de lo que pasa en los cesados, en los partidos políticos, pues digo, no, no escapó a nosotros que este hecho, pues prácticamente te, te, te candidateó como uno de los posibles precandidatos para contender por la gobernatura de Querétaro en el 2024, a propósito que el propio gobernador Mauricio Curi, pues también ahora está teniendo que responder de que es otro de los pre, posibles precandidatos presidenciales para las elecciones de 2024. Entonces, Querétaro empieza ahí a tener un papel un poco más relevante en este tipo de situaciones, en política nacional y también como un, un reflector de lo que está sucediendo al interior de Morena. Esos serían mis dos eh, planteamientos. Ángel. Mira, sobre la primera, hay que tomar en cuenta, yo no conozco a los integrantes de la comisión, salvo a uno en el sentido de ubicarlo bien, que es el compañero Vladimir Ríos, pero por la sencilla razón de que él ya estaba en la anterior Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde nada más eran tres y estaba presidido por Héctor Díaz Polanco. Hoy en día preside la, la comisión eh, una compañera de Puebla, la compañera Eloísa Vivanco, ella es la presidenta de la, de la comisión. Después aparece Vladimir, aparece otro abogado joven. Eh, Alejandro Viedma, y aparece Donají Alba, que fue pareja de Mario Delgado, en, bueno, que buscó la Secretaría general que ganó este, Citlali Hernández, y aparece la compañera Sacil. Este, ellos son los cinco, antes eran tres, ahora son los cinco, son nuevos. Eh, también, esto hay que decirlo: es una comisión que, que tiene poco tiempo. Porque la comisión anterior ya había pedido, incluso por, eh, por parte de Héctor Díaz Polanco, que fueran renovados. Es la compañera Sasi Carrera. Ellas son los cinco. Ellas son los cinco. Yo no 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 he tenido contacto con ninguno de ellos, eh, digamos por fuera de la comisión. No hemos coincidido. No somos del mismo estado. Entonces no hay ninguna relación mm. cercana como para haber tenido un enfrentamiento o igual para ser apoyado por parte de ellos. Por la otra parte, no, Ernesto, porque fíjate que la sanción que a mí me da el Tribunal de Querétaro en diciembre del año pasado implica, que, como yo ya no, ya no apelé ante una instancia superior, mi sanción fue que durante cinco años no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular. Y eso corre a partir de la sanción que fue en diciembre de 2021. Quiere decir que yo, aunque quisiera, yo no podría ser eh, candidato eh, a un cargo de elección popular hasta el 2026. Eh, y ya es una sanción que es así, es firme, que yo asumí porque, mira, yo estaba, yo andaba eh, por el país. Pero no, que, que esto, esto es lo que se está peleando, que se revoque o no. No, 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 porque lo que se está revocando es la parte interna. La parte interna era la sanción de la expulsión. O sea, no puede ser candidato. Ya no hay manera. No, ya no hay manera, porque esa sanción es la del Tribunal Electoral. En cinco años. Mira, dependiendo de la sanción, te meten en una lista que se llama de violencia de género, donde pueden meterte un año, dos años, tres años, no sé si cuatro o al menos hasta cinco. Pero eso no es de Morena. Eso es de los tribunales externos. Por eso es que, que te ubican, aunque tú te cambiaras de partido, tampoco podrías este, entrarle. Porque no, porque no puede ser candidato de elección popular. Por eso no, no, esa posibilidad, la última que dijiste, está totalmente fuera. Oh, mira, qué interesante, eso no sabía. Sí. Yo, yo tampoco tenía claro que, que, se, que se mantenía esa sanción de no ser candidato. Yo pensé que era todo en paquete, pues, que era, y ahora y ahora me dices que no. No, porque la, esa sanción quedó firme desde diciembre por un tribunal externo. Yo ya no la pelé porque yo desde principios de octubre, pues estuve recorriendo 21 estados de la República eh, en defensa de la reforma del sector eléctrico nacional. Y la verdad, pues yo estaba dedicado a eso. Viajes aquí, Sonora, Sinaloa, Quintana Roo, llegas a tu casa. Yo tenía que dar clases a mis alumnos. Entonces das clases y te dedicas a eso. Ya cuando salió esa, esa sanción, yo le dije a mis abogados que ya no íbamos a apelar a la instancia superior, que ya me quedaba con esa sanción. ¿Por Tomé qué? un curso, pagué una multa, etc. ¿Por, ¿Por qué aceptar la, la sanción sin apelarla? Porque por lo que te acabo de comentar, mira, eh, sí, defenderte, tú defenderte, de gira, ¿no? y tus defenderte, el trabajo, ¿no? defenderte de acusaciones, Ernesto, implica tiempo, dinero y esfuerzo. Yo lo que menos tenía era tiempo. Eh, de, para que te des una idea, a mí me llegaban notificaciones por correo electrónico cuando yo estaba en zonas de baja cobertura de Internet en la península de Yucatán. Pero la, la razón más fuerte, Ernesto, es que habemos mucha gente en Morena que no estamos por candidaturas, que nuestro objetivo de estar en Morena no es una candidatura, no, no estamos ahí peleándonos con cuchillos largos por una candidatura. Mm. Y en ese sentido yo simplemente valoré y dije, ¿qué hago? Eh, ahorita estoy contribuyendo a denunciar los elementos que se dan en el sistema eléctrico nacional. Y por otro lado está la cuestión también de atender esto. Y de, dejé perder, dije, bueno, pues ya lo dejamos, no, no pasa nada. Yo no me siento mal ni siquiera de estar vetado en cinco años de ser candidato, pues porque no era de mi interés, porque yo no estoy obsesionado en ser candidato de bueno. nada. Sé que puedo contribuir al partido, eh, a, a la 4T, eh, en otros niveles y en esas estoy, o sea... En lo que yo pueda colaborar, de lo que yo sepa, de lo que son mis competencias, ahí voy a estar. Una de ellas es ser candidato. Bueno, ahorita no se va a dar esa posibilidad. No pasa nada. Tenemos muy buenos cuadros en Morena. Yo empujaría a gente de Morena para que llegaran a esos cargos de elección popular. Ya. Vaya, pues. Sí, comenta ahí alguien eh, de la audiencia. Dice: Pues la verdad es, es que contribuye más al movimiento alejado de ese tipo de cargos, este, pues las, las valoraciones, pues nos ha tocado ver Ángel, pues a muchos que eran activistas, promotores ahí de derechos humanos o de eh, derechos políticos y luego los, se hicieron funcionarios y caramba, este, pues dices, pues qué le pasó, ¿no? Eh, pues sí, hay, hay de todo. Pero bueno, Ángel, nos queda clarísimo. Yo esta parte realmente no la, como comentaba también Alberto, no la tenía clara. Yo pensé que todavía, que esa era parte del, del pleito. Y ya nada más, eh, para cerrar, que tenemos que entrar ya con nuestras siguientes invitadas. Eh, Tú vas a seguir haciendo los recorridos por la República Mexicana, eh, promoviendo pues, toda la defensa de la energía eléctrica, de la reforma eléctrica en el país? ¿Ese es parte del trabajo que vas a estar haciendo? Mira, lo, lo sigo haciendo. De hecho, los últimos dos fines de semana estuve en Oaxaca porque hay otra parte, Ernesto, que yo he trabajado. Yo desde principios de 2019, principios de 2019, diseñé lo, los primeros cursos de formación política por parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Es decir, yo vengo colaborando con el instituto en la parte que se hacer, no nada más en el sector energético, también en la parte de formación política. El haber sido presidente de un consejo estatal, pues prácticamente siete años, también me dio las tablas y el conocimiento para poder contribuir, para poder asesorar a compañeros en el manejo de estatutos, procedimientos, reglamentos, cosas que se deben mejorar. Entonces, yo voy a seguir en, en ese trabajo este, de difusión, de debate, de defensa de una política pública, eh, pues porque esto no es nada más para este sexenio, sino es para el futuro que sigue. Y coincido contigo, Ernesto, yo también he visto desgraciadamente a funcionarios que, vamos a decirlo a la mexicana, no dan el ancho, porque yo creo que cada quien tiene que estar en el lugar en donde puedes aportar, Mira, este lo no digo en términos futbolísticos, es como si tuvieras un magnífico portero, pero lo pones de delantero y el delantero lo pones de portero y te golean. Sí. Cuando dices, oye, al portero déjalo de portero y a tu delantero, que es muy buen delantero, déjalo muy buen delantero, aquí sucede lo mismo. Si tienes un buen cuadro que te funciona en el sector educativo, ¿para qué te lo llevas al sector energético? O si maneja el sector energético, ¿para qué te lo llevas al sector salud? Sino más bien cada quien tiene que estar, hay que saber decir no, Ernesto. A mí me han ofrecido varios cargos en los que he dicho no, no es mi área, no tengo la capacidad, la curva de aprendizaje sería muy larga y no tiene caso, ¿no? Uh, pues en Morena, en el y antes en PRD <laughs> y en otros partidos, eso es cosa rarísima, pero sí. bueno, esa, la, la, la pelea por el hueso está pero. Exacto peso, es durísimo. Exacto. Pero mira, Alberto, afortunadamente te voy a decir que la gran mayoría no estamos por eso. Es una satisfacción yo con la gente que he trabajado en Querétaro. La gran mayoría de compañeras y compañeros no están por cargos y es una chulada trabajar con gente así, porque entonces privilegias un proyecto por encima de una candidatura. Lógicamente te avasalla la gente que llega, quiero ser candidato, llego un minuto para las 10 y quiero ser can su candidato. Pues tenemos que convivir con esa gente, pero pues nosotros le apostamos al trabajo y a sacar adelante un proyecto y hacer una política distinta que no tenga que ver a fuerzas con el cargo, porque en el momento en que terminemos como el PRD, justamente Alberto, tribus, etcétera, pleitos internos, yo una de las hipótesis que manejo es que el PRD eh, tuvo una, uno de los factores que contribuyó al estado actual fueron todos sus, ple sus pleitos internos. Pues sí, eso, eso es lo que estamos viendo ahí que está sucediendo en varias entidades de la República Mexicana y al nivel nacional, ojalá lo puedan contener particularmente también en la contienda para la presidencia de la República a ver quién será la o el candidato Ya estaremos hablando de eso eh, Ángel, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tomarnos la llamada Saludos Alberto, saludos Ernesto y saludos a todo el público de Rompeviento TV Gracias Hasta luego, Hasta Ángel, luego.